¡Hey, mis queridísimos compañeros! Sean bienvenidos de nuevo a otro nuevo video del Rincón de Marco. En esta ocasión, por supuesto, vamos a seguir hablando de Dawn of War 3. Y es que quería enseñarles cómo funcionaban las unidades élite de las tres facciones que tenemos. Así pues, cabe destacar que cuando uno comienza en Dawn of War 3, te desbloquean por cada una de las facciones tres unidades de élite. A ver, en los orcos tenemos a Gorguts, tenemos a la Bella, la Morkanaut, no sé qué demonios es eso. Así que vamos a ver, no aparece. Y tenemos a soldados de asalto. A los soldados de asalto, muy bien. Con los orcos, con los marines espaciales, perdón, tenemos a Gabriel Angelos, a una escuadra de la Death Watch, de los Guardianes de la Muerte, y al Caballero Imperial de Solaria. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si queremos más unidades de élite? Ah, ya va, déjame enseñar un momento la de los Eldars. En los Eldars debemos tener a la Vidente, tenemos a los Escorpiones Asesinos y Caballero Espectral de Thaldir. Muy bien, acá los vemos. Muy bien. Como les estaba diciendo, vamos a pasarnos ahora a los Marines Espaciales y vamos a mostrar todas las unidades de élite de Dawn of War 3. Muy bien, aquí sería dándole clic a Gabriel Angelos. Acá donde dice élite bloqueadas, tenemos a las unidades élite de cada una de las facciones. Los marines espaciales tienen las tres que les nombré anteriormente, más al capellán Diomedes, que creo, supongo, o capaz si esté equivocado, es Apolo Diomedes de Dawn of War 2. Tenemos al caballero imperial paladín, que es otro titán. Tenemos exterminadores, tenemos un dreadnought venerable. Tenemos exterminadores cuerpo a cuerpo y finalmente tenemos al bibliotecario Jonah Orion, que también sale en Dawn of War 2. Si nos metemos acá en info, podremos ver a la unidad en cuestión. Acá tenemos a Diomedes en su modelo estándar, pero si llegamos la maestría del campeón al nivel 9, como podemos observar acá arriba, cuando nosotros utilizamos al campeón en partidas, o a la unidad de élite más bien, nos van dando puntos para irlo subiendo de nivel. Si le damos acá, podemos ver el aspecto que tendrá Diomedes cuando sea nivel 9. A ver, vamos de nuevo, que no se hizo el cambio. Y no sé qué está sucediendo, pero no se quiere ver. A menos que yo sea bastante bruto y no lo esté haciendo como tiene que ser. Pero vamos a ver si le damos doble clic. No está pasando una verga. Debe ser que yo soy bastante bruto. Pero no importa. Vámonos entonces ahora a echarle un vistazo a los exterminadores. Y tenemos acá a los exterminadores a distancia. Los pueden observar. También tiene 10 niveles de maestría. Y pues, creo que este en teoría debería ser el otro aspecto. Es este que está acá. Pero no sé por qué no lo quiere mostrar. Ok, ahí sí lo mostró. ¿Ya ven cómo cambió? Muy bien. Vamos entonces ahora con... A ver... de nuevo, y vamos a ver ahora el Dreadnought. Este es el Dreadnought venerable. Y vamos a ver si nos enseña el aspecto de nivel 9. Ok, ya ven que está rematado con piezas de oro para verse más bonito y, por supuesto, más amenazante. Vamos ahora con el paladín, caballero imperial paladín. Acá lo veremos. Es este señor que está acá, que a diferencia de el de Solaria, este por supuesto tiene una espada sierra gigantesca y es más un titán de cuerpo a cuerpo.
Vamos a ver si nos enseña el aspecto de nivel 9. Así es. Vemos que está rematado en oro, al igual que las demás unidades. Y vamos a echarle ahora un ojo a los exterminadores de asalto. Veamos. Acá los tenemos. Son los exterminadores cuerpo a cuerpo. Veamos cómo es el cambio con la maestría de nivel 9. Se ponen hermosísimos, cabe destacar. Muy, muy, muy bonitos. Y ahora vamos a ver finalmente a Jonah O'Ryan, que no tengo ni la más mínima idea de qué aspecto le habrán puesto acá, pero debe ser muy parecido al del segundo juego. Recordemos que era un Niga. Sí, eso es correcto. Veamos la maestría de nivel 9. Y cambia en algunos detalles, pero no en todos. Vámonos entonces ahora con las unidades élites de los Pieles Verdes. Anteriormente habíamos dicho que estaba Gorguts, que estaba Bella, la Morkanaut, y estaban los soldados de asalto. Veamos qué otras cosas tienen los orcos. Ok, tenemos a los Meganobles, que deben ser bastante jodidos de matar. Sí, eso es correcto, mírenlos. Muy interesantes. Y acá vemos cómo cambia el aspecto de nivel 9, con unos estandartes y con unos motores, o mejor dicho, con unos tubos de escape en la parte trasera de la armadura. Ok. Vamos de nuevo, vamos a ver qué otra cosa tienen los orquillos. Tenemos a los comandos, o mejor dicho, el comando debe ser uno solo. Ok, acá lo tenemos. Si mal no recuerdan, en Dawn of War 2 también teníamos un comando como héroe principal. Acá también lo tenemos. Y vamos a ver la maestría de nivel 9, a ver qué tal pinta. ¡Wow! Increíble. Increíble. El aspecto que tiene este comando es, sin duda alguna, fenomenal. Mire el camuflaje que tiene en los brazos, la bayoneta y el visor que tiene. Veamos qué más hay. Vamos a ver a Gorkanaut. ¿Qué es Gorkanaut? Vamos a ver. Esto parece una especie de titán de los Pieles Verdes. Sí, es lo más probable que sea un titán. Vamos a ver su aspecto de nivel 9. Increíble. Muy genial está. Ok. Creo que la facción a la que le han puesto más empeño realmente al momento de personalizarla ha sido sin duda alguna a los orcos. El diseño está excelente, grandioso y, como decimos acá en Maracaibo, vergatario. Acá tenemos a el estrambótico Sapnoggin en su modelo estándar. Mírenlo por detrás. Y ahora vamos a echarle un ojo por la parte, la maestría nivel 9. ¡Wow! Sin duda alguna, los orcos son los que mejor personalización tienen. ¡Wow! Increíble, increíble. Vámonos entonces ahora. ¡Uy! ¿Qué hice? Vámonos ahora con... ¿qué es esto? Mecánico Wasmaka. Un mecánico, tal cual. Muy mecánico, cabe destacar. Muy orcoide. Muchas cosas en su armadura que no entiendo, pero así son los orcos. Y ahora vamos a ver la maestría de nivel 9.
No varía tanto, sin embargo, podemos notar que si tuvo su cambio, está rematado con más implantes en los implantes. Y vamos a ver el último finalmente. Mad Dread. Esto debe ser un Dreadnought Orco o un Titán. Ya vamos a ver. Un Dreadnought. Lo vemos, se ve bastante amenazante. De hecho, este sale en el tráiler, en la cinemática. Este agarra a un marine espacial y lo parte a la mitad. Vamos a ver la maestría de nivel 9. Muchísimo más amenazante, con más púas, con más implantes en los implantes, remaches por aquí, remaches por allá. Interesantísimo. Los orcos van a ser muy chéveres al momento de ir personalizándolos, sin duda alguna. Y ha llegado el momento de nuestros amigos los Eldars, o como los conocemos, los elfos espaciales. Miren el aspecto de los escorpiones. Acá tenemos a Caballero Espectral de Tal'Dorei, que Tal'Dorei, hasta donde recuerdo, era la vidente de Dawn of War Dark Crusade o Dawn of War Soulstorm. No recuerdo muy bien. Y acá tenemos a la vidente, la cual no sé pronunciar su nombre. Y vamos a ver las unidades que nos ofrecen los Eldars. Tenemos a la Autarca Kair. Veamos. Increíble que arrecho está este diseño. Miren la espada, la armadura de los Eldars, del Eldar, de la Autarca, las alas. No quiero imaginar cómo será entonces la maestría de nivel 9. Ah, vamos a ver. Uf. Qué arrecho está. Está increíble esta vaina. Me alegra que pues le estén poniendo empeño la gente de Sega en personalizar a los élites. Aunque creo que deberían abrirse para poder personalizar también a las unidades normales. Vamos a echarle un orco a... ¡que un orco! Vamos a echarle un ojo a esta persona que está acá, esta Eldar. Se llama Jain Sar y tiene pinta de ser una espectro aullante. Sí. ¡Wow! Mira qué pelo se gasta. Nah, esto está increíble, no quiero imaginar cómo será la maestría de nivel 9. Vamos a ver. Supongo que muchísimo más amenazante. ¡Wow! Las hombreras de color oro, la trenza, el pelo suelto que tenía en la maestría estándar, lo tenemos aquí recogido en una sola trenza. Increíble, increíble. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos al Caballero Espectral, que esto es un Titan Eldar, donde lo pongan. ¡Wow! Imponente, bastante grande. Como todo lo Eldar, letal, muy letal. No me había fijado, pero acá en la esquina superior derecha tenemos los stats de esta unidad. La ofensiva, la defensa, la utilidad que tiene y la dificultad, que supongo que es que tan difícil es manejarla. Vamos a ver a la maestría de nivel 9. Muy bien. Pinta bastante bien. Vamos a ver ahora otra unidad que tenemos por acá. Un señor espectral. A ver. Y este tiene más utilidad que el titán. Muy interesante. Es como una versión más pequeña del titán, obviamente. Una especie de primo.
Y ahora le vamos a echar un ojo a la maestría de nivel 9. Cambian algunas cosillas, colores de oro, la espada también cambió, a ver, si no me engaña la vista. Correcto, cambió el color de la espada también. Interesante el señor espectral. Vamos a ver otra de las unidades. Y ya nos quedan relativamente pocas. Uf, arañas de disformidad, papu. Esto debe ser un uf. Mis unidades favoritas de todo el puto Warhammer. Qué increíbles son estos tipos, en serio. No, y me acuerdo del tráiler de Dawn of War 2, en el que el devastador de los marines espaciales está intentando cazar una de las arañas y no puede. Vamos a ver qué tal es la maestría de nivel 9. Debe ser arrechísima. Uff. Una tela de araña estampada en la parte trasera de la armadura. Detalles en oro. Y creo que cambios en el arma. Veamos. Eso es correcto. Y finalmente, vi de reojo. Supongo que lo que nos queda es un explorador de los Eldars. Debe ser Ronan. Eso es correcto. Veamos. Ronan salió en Dawn of War 2. Era uno de los jefes de uno de los niveles. Acá podemos observar su aspecto, tanto por delante como por detrás, y su maestría de nivel 9. Muchísimo más pro, muchísimo más amenazante, con mejor equipamiento y visualmente más atractivo. Y espero no vayan a pensar que soy marica, porque no lo estoy diciendo desde ese, con ese tono, ni desde esa perspectiva. Y bueno, como ustedes sabrán, yo soy de los marines espaciales y pues necesito cambiar a los guardianes de la muerte por unos exterminadores de asalto. Así que vamos a desbloquearlos. Eso es correcto. Y hemos conseguido a los exterminadores. Muy bien. Ahora son míos. Y esto ha sido todo por hoy. Ya no voy a gastar más cráneos porque los quiero gastar sabiamente. Así que bueno, eso básicamente. Me voy a ir a la pantalla de inicio y me despediré de ustedes. No sin antes decirles que si quieren más videos como este, viendo más detalles técnicos y gráficos de Dawn of War 3, por favor pídanmelo en la caja de comentarios. Si quieren un video de yo utilizando a los exterminadores, por favor dímelo también. Y si quieres que compre alguna unidad extra de cualquier otro ejército para que la disfrutemos en una partida contra la inteligencia artificial, porque todavía soy demasiado noob como para jugar contra personas, también dímelo. Esto ha sido el Rincón de Marco, como siempre. Te envío un saludo muy grande, un abrazo, los quiero muchísimo y fuerza desde Venezuela a los países que lo necesiten. Un saludo y hasta la próxima.